llegó, con sorpresa y emoción, alegría y diversión, frente a tu televisión. Los hijos de la guayaba. Y como es costumbre de los hijos de la guayaba, por supuesto no podíamos faltar a este evento tan especial y tan importante. Así es el partido de la Revolución Democrática en esta presentación. Demócratas de izquierda en Morelos. Todos los detalles solamente aquí con los hijos de la guayaba. Comenzamos. Diputado Juan Ángel, el partido más unido que nunca y sobre todo con esta nueva corriente. Sí, así es, quiero decirte que estoy muy contento con Demócratas de Izquierda, Morelos, que es precisamente una nueva expresión que constituye con nuevos liderazgos, con gente joven, con gente formadora del partido y gente fundadora del PRD desde 1988, y que de esa forma nos constituimos para consolidar la expresión más fuerte y más unida, pero sobre todo con la finalidad no de arrasar en las próximas elecciones, sino de llegar a consensar con los demás grupos y equipos a nivel estatal y con de esta forma sacar adelante a nuestro partido, pero sobre todo con proyectos e ideas que beneficien a la sociedad morelense. Muchas gracias, diputado. Este gran esfuerzo que hoy vamos a formalizar ante un colectivo más allá de los liderazgos, y que detrás de estos liderazgos hay muchísima más gente, pues nos convoca y nos conlleva a ser muy responsables en la toma de decisiones. Estamos en el marco de la presentación de Demócratas de Izquierda aquí en Cuernavaca, y como pueden ver, la reunión de la gente es por demás obligada. Diputado, vente para acá, por favor, te lo pido. Raúl Tadeo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te va? Contento de estar en esta presentación de esta corriente, de esta unión de líderes. Así es, una nueva expresión en donde, cuando la estuvimos nosotros platicando y planeando, yo puse en la mesa algo fundamental, que necesitamos la refundación del PRD. Que regresemos nuevamente a lo que fueron nuestros orígenes, y que los que ostentamos el poder nos comportamos como verdaderos líderes de izquierda, en donde siempre se anteponga el interés social que el del particular, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, diputado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ah, pues reparaciones a la ciudad. ¿Por qué? Para mantener la ciudad bonita y en buen estado. ¿Y de dónde sale el dinero para eso? De nuestros impuestos. ¿Y tú ya pagaste? No. Si no pagas, ¿cómo van a mantener nuestra ciudad hermosa? Tienes razón. Hoy voy a pagarla. Todos le damos valor. Seguimos aquí en la reunión de Demócratas de Izquierda. Estamos con la presidenta Hortensia Figueroa. ¿Cómo estás, Hortensia? Bien, contenta de saludar a los hijos de la guayaba el día de hoy. Qué bueno. Pues esta reunión es muy importante para que las izquierdas se unan y sea de una manera justa para todos los morelenses. Así es, el día de hoy se da a conocer la conformación de este bloque con una reunión de líderes de todo el estado de Morelos. Es muy significativo este encuentro. Ya se había anunciado que se estaría conformando esta expresión al interior del PRD, y bueno, pues es importante definir algunos de los objetivos que se tienen en lo inmediato, que es el siguiente proceso interno que vamos a tener el 24 de agosto, pero también la intención es retomar la vida orgánica del PRD, poder construir una alternativa, pues que sea también al servicio de los ciudadanos, y nos da mucho gusto que se dé esta conformación el día de hoy. Esta nueva corriente es muy importante para el partido. Sí, así es, porque marca
la diferencia de que ahorita nos estamos viendo como que estamos luchando por nuestras ideas, con nuestros ideales, y gracias a Dios fuimos tomados en cuenta para ser partícipe de ello, ¿no? Y creo que este proyecto pues nos va a dar para mucho con todo, porque no nada más es la cuestión política de buscar espacios dentro del partido, sino que se vea un cambio a través de los liderazgos, con esa experiencia que tienen muchos de ellos, transmitirlo a las nuevas generaciones. Sí, efectivamente, pues el día de hoy es una concentración de distintos liderazgos, de expresiones que se dan al interior de mi partido, y bueno, con la intención de seguir teniendo ese compromiso, de seguir haciendo una oferta atractiva con programas sociales o con un sistema diferente de hacer gobierno, para seguir manteniendo la confianza de la ciudadanía en todo el estado y en particular de cada uno de los 33 municipios del estado. Muchas gracias, diputado. Okay. Gracias a ti. Guayabos, esta reunión de demócratas de izquierda por Morelos, muy interesante. Por supuesto, y los hijos de la Guayaba no nos podíamos perder este evento. Es el partido de la Revolución Democrática en esta reunión de líderes, y obviamente estuvimos presentes los hijos de la Guayaba.